Los foros permiten a los participantes tener discusiones asincrónicas, es decir, discusiones que tienen lugar en diferente periodo de tiempo. En el campus digital, los foros los podemos identificar con este icono. Para ingresar a un foro basta con hacer clic sobre el título y en el interior vamos a encontrar las instrucciones que cada uno de los docentes van a dejar para su curso. En este caso, este es un foro de gestión ambiental. Podemos agregar un nuevo tema de discusión haciendo clic en el botón azul. Me aparecerá una ventana que me va a permitir agregar un nuevo tema, donde debo marcar asunto, y puedo escribir un mensaje haciendo uso del editor, es decir, que puedo escribir texto, puedo agregar enlaces, alguna página en especial, puedo agregar fotografías haciendo uso de la opción de carga de imágenes, y en caso necesario podría también acá en la parte inferior adjuntar o agregar archivos adicionales para complementar mi publicación en el foro. Para finalizar, hacemos clic en enviar al foro. Una vez publicada la información, el estudiante tiene 30 minutos para editar la publicación que acaba de realizar. Después de 30 minutos, la publicación queda bloqueada y no puede ser borrada. Acá aparece la publicación que acabamos de hacer y cualquier otro usuario podría perfectamente ingresar, haciendo clic sobre el título y agregar respuestas o comentarios sobre la publicación que acabo de hacer, haciendo clic en el botón responder. La respuesta viene por defecto con el título de la publicación original y también trae una caja de texto con un editor enriquecido donde podemos agregar cualquier tipo de recurso o texto para publicar. Hacemos clic en enviar al foro y nuevamente nos aparece el aviso de 30 minutos de tiempo para editar. De esta manera se realizan las publicaciones en los foros del campus digital @medellin.com.